desarrollo de este espacio y yo quiero darle la bienvenida a nuestra querida Fanny Luna, que está por primera vez con nosotros aquí en el espacio desde Antena 7. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Esto es muy sencillo. Vamos a ver. Esto es responde en 5 segundos. Son una serie de cositas. En 5 segundos. Pero deja tu nervio, mijo. En 5 segundos. Una gente que tiene la respuesta siempre a flor de piel. No va a responder. No espera una para responder. Que no espera una para responder. Ahora está preocupado. Ahora está preocupado por los 5 segundos. Dime tú. Hoy me tocó ser clavo. Porque es muy fácil ser martillo. Pero ya te conseguimos la entrada al partido. Es verdad. Conseguimos la entrada al partido. Pero yo no sé qué tan mal le ha ido a él. Rocío juramentó aquí. Ya yo juramenté aquí todo. Oh, pero ven acá. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Ah, no tengo que tocar ahí. Mira, vas a hacer directa a mí. Bueno, que yo tienes puedo decir 5 segundos. No, voy a comenzar contigo. Vamos a darle la oportunidad al caballero. Vamos a darle la oportunidad para que te relajes. Mira qué fácil es, para que suelte. Menciona 3 cosas que nos faltan en tu carro. Manita limpia. Uh-huh. Un wipe. Uh-huh. Y un peine. Ya, mira qué fácil. Van como 20 segundos, pero está bien. No, imagínate tú. Fan. Vamos a ver. Ay, ya yo estoy nerviosa. Ay, y todavía no he empezado. Ay, qué romántica está ella. Ay, Dios. Ay, menciona 3 cosas. Irving, yo te voy a hacer esta a ti también. Ajá, adelante. Pero espérate, porque a ti no es el primero que te la voy a hacer. Vamos. ¿Qué están de salir ustedes aquí? Menciona 3 cosas que serías capaz de hacer por amor. ¡Oh! ¡Wow! Pero ¿cuál es un profundidad? Trasladarme de una provincia a otra. Ajá. O de un país a otro. ¿Lo has hecho? Deja tú de preguntar. Que hacer un buen regalo. Ajá. Por un motivo especial. Ajá. Y la otra, invitar yo primero. Pero mira, Johncito, pero se emocionó. Pero Johncito, no, pero te van a invitar. No, pero dices por amor, o sea, que ya tenemos una relación. Invitar yo primero. Como, ay, mi amor, te quiero ver hoy en tal lugar y yo invito, por ejemplo. ¡Sabroso! Ahora, yo lo que quiero que Johncito me explique. ¿Puedo pasar donde Johncito? ¿Me dejan? Sí. Entonces, me presta el micrófono para que Johncito me responda. ¿Por qué tú brincaste de la emoción si no era a ti que te estaban invitando? Es que hay una amistad de muchos años entre Fanny y yo. Entonces, ajá, entonces claro. Tú entendías que era a ti que Fanny te estaba invitando. Entendí que una mujer, al igual que lo que tiene el derecho a... Pero tú entendías que era a ti que Fanny te estaba invitando. Porque tú... ¿Tú saltaste, Johncito? Me identifiqué por razones... ¿Por razones de qué? De igualdad de sexo. Es decir, tanto el hombre como la mujer tienen derecho, si tienen deseo estar con una persona, proponerse. Así es. ¿Por eso fue que tú brincaste? Sí, yo creo que está consona conmigo, en mi opinión. ¡Vamos, Dios! A mí no me convenció eso. Ni a Jaime tampoco lo convenció eso. ¿Tú eres mujer antes de salir? Irving. Es interesante. Irving. Cuente todo. ¿Qué cosas tú serías capaz de hacer por amor? Bueno. Deja de venir domingo. Eso, ese es una. Bueno, yo también me iría a otra no provincia. No gague, Irving, por favor. Me iría a otra provincia. Yo creo que pudiese sacrificar medio año de sueldo simplemente por un momento especial. Wow. Lógico. Medio año de sueldo. Lógico, hice un cálculo primero antes, no, pues de saber cuánto es. Es un carro. Eso sí que la DGI se meta, ¿eh? Medio año de sueldo. Sin el descuento de la DGI. Yo creo que esas dos cosas. Pero eran 3. Son 3. Ah, ¿o son 3? Bueno. La otra. Bueno, sí, le prestaría mi vehículo, sí.
por una semana, si es suficiente. ¡Wow! ¡Qué romántico! ¡Una cosa! ¡Ay, Dios! Esta sí me Continuemos preocupa. Con la próxima pregunta. Esta sí me preocupa a mí. Compañero. ¡Ay! 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 Vamos a Digo, ver. Compañero, por eso de lo de la comunicación, claro, ¿no? Claro. Compañero, por esto de la comunicación. Menciona tres casos que consideres que en el Ministerio Público se están haciendo los locos. Ay, bueno, bueno, te voy a decir una. Olga. Con. Déjame yo sentarme aquí, porque yo no quiero ni enterarme. Yo no, yo. Ey, eso fue ensayado. Qué vas a ser titulares mañana. En el nuevo diario. Eso fue ensayado para que me tocara a mí. A mí me duele hasta la cabeza. Número uno. A mí me duele hasta la cabeza. La auditoría de la Cámara de Cuentas de mi municipio, San Antonio de Guerra, que establece que ahí había malos manejos con las finanzas de esa alcaldía por 41 millones de pesos. La Procuraduría Independiente se están haciendo los chivolocos ahí. Un puyón yo tengo ahí de ese lado. Ahí. La segunda, Jaime. La segunda, bueno, con los celulares en las cárceles del país, que aunque la dirección de prisiones es una dirección. No eran 5 segundos. Pero le toca. hay que explicarlo. Esto es profundo. Mi compañera, hay que explicarlo. Claro. Voy con usted, siga. Aunque la dirección de prisiones es una dirección, pero la jefa de todo eso es la procuradora, que es la jefa del Ministerio Público. Óyeme, desde la cárcel de Dominicana hay TikToker, Instagramer, que son más famosos. Tienen más seguidores que tú y que yo, Rocío. Tú ves esos videos, a mí me aparecen los videos cuando yo miro, pero es preso que está. Pero a mí no me aparece. A mí me aparece. Ay, Dios. Y yo veo de acá. Y eso está así. Claro. Hay celular. Entonces el otro día hicieron un. Deja de estar diciendo, es verdad. Y deja de estar poniendo esa pregunta. El otro día hicieron un punto. Dije que hicieron una requisa. Sí. Ay, Dios. Y colaboran. Entonces el tercero eran ya, tres. Lo dejo ahí. Ya termina, porque ¿qué vamos a hacer? No puedo coartar la libertad de expresión. Bueno, hay muchos miembros del comité político del PLD que tienen auditoría de 8 millones. Ya. Podemos ampliar tu pregunta. No, pero. Pero por bien, Dios, bien. Pero por Dios. Ey, esa pregunta tan fuerte. No, sí, tú me vas a defender. ¿Yo? Pero no fui yo que hice la pregunta la escribió ella. Ahora que vaya y pregunte. Tú te quieres salir de. Eso fueron ustedes todos. Señor Jesucristo, vamos a algo me hizo. ¿Listo para las próximas? Menciona a los tres mejores periodistas que tiene nuestro país. Yo. ¡Eso! Fanny Luna, ajá, obviamente. Muy humilde, muy humilde. Pero bien. Tú dices en la actualidad. Claro. Claro. Es que tengo varias a las cuales admiro. Tres. Una de la actualidad. Fanny Luna. Alicia Ortega. Y Nuria Piera. Ok, perfecto. ¿Y yo? Yo. Ya. Eran tres. Ya lo sabemos. Si Rocío respiró así. No, este es fácil. Yo me pongo nerviosa cada vez que ella respira así y se toca aquí. Yo gracias digo, al Señor. Ella está buscando para hacerme la mía. No, gracias al Señor. Sus está preguntas bien. Preguntas capciosas. Que no, esta está bien. ¿Viene otra? Esta está bien. Suéltala. Ok. Jondéala. Ay, mi madre. Ya hasta yo estoy entrando en pánico, pero. Dice aquí. Menciona tres políticos que diariamente están sonando por sus desaciertos. No, pero explícame. Esa te oye, tocó oye, a mí me gustó más la de los tres periodistas. Queremos el mío. Tres políticos que diariamente están sonando por sus desaciertos. El director de migración.
el canciller de la República. Este programa lo van a tener que usar como consulta nacional. El canciller de la República. ¿Quién más, señores? Ya, déjalo ahí. ¿Hay más? Ya. Yo estoy colaborando con apoyo para que él siga pensando. Te voy a decir, si me dejan a mí, van a ser seis. Te voy a dar dos en uno, no te voy a decir tres, te voy a decir cuatro. El Dinavíe, del desayuno escolar, ¿verdad? Ese está el Dinavíe. Desastre. El señor Cuevas, su apellido Cuevas, creo que es. Y el de compra y contrataciones. Pero, ¿por qué no lo dejaste en tres? La pregunta eran tres. No, no, porque es un cuatro. Combo, porque es un combo ahí. Vamos a ver. Menciona tres mentiras que le hayas contado a tu pareja. Ay. Ay, sí. Ay, 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 ay. ¿Te gustaba más esa? Porque podemos. A mí me gustaba más. Podemos quitar la otra. Vamos a quitar la otra. A mí me gustaba más la tuya. Te gustaba más la mía, ¿verdad? Hay una que uno diga paso. No. No. Dilo ahí. No hay más. Dilo ahí. Si pudiéramos pasar, yo hubiese pasado con la del Ministerio Público. Y con la de los los políticos. Dale ahí. ¿Qué cotorra le metiste tú a esos pobres infelices? ¿En serio? Esos angelitos maltratados. No sé. Por el mal. No, quizás una piadosa, por ejemplo. Piadosa. Piadosa, ¿no? Como que estoy en un lugar. Y estaba en otro. No, como para que no se lleve inconveniente que fui a un lugar porque me invitó una amiga y eso, pero era algo que yo tenía planificado. Que fue una amiga y fue un amigo. Es decir, que tú planificas cosas sin consultar. Yo estoy como yo. Ni nada, sino sin decirle. Tú planificas tu mundo. Tú eres machista. No, pero si yo voy a salir de mi casa, yo digo dónde voy. No, me la voy a instalar porque si me pasa algo. No, pero no andamos pensando en eso, en cosas negativas. Por ejemplo, si yo salgo de aquí. Después de aquí, que nosotros vamos para. No tienes que decir para dónde. Que mencioné ahorita. Yo voy a llamar y voy a decir. Te voy a dar un consejo. Voy para tal lugar. Nunca te lleves de esa muchacha. Nunca te lleves. De esa nunca te lleves, nunca. De Olga, esa santa. Nunca te lleves de esa muchacha. Yo meto la mano en fuego por Olga. Nunca te lleves de esa. Yo meto la mano en fuego por Olga. Ahora, por Luna no. ¡Ay, Dios! No, pero ¿y por qué? No. Oh, pero yo le dije... Dije no. Que estoy en tal lado y después... No, no, hey, no. No es cambiando la locación. No es le digo que lo andaba buscando. Precisamente. Mira, precisamente a ti te estaba buscando. Oye, yo vine a buscarte porque aquí fulana me dijo que tú estabas... Precisamente. Tengo miedo. Tengo ¿está aprendiendo miedo. Cómo es? No, ¿está aprendiendo no cómo es? Ese tipo de cosas. Esas cosas hay que desaprenderlas. No. Habló el político ahí. Vamos a cerrar ya, porque... Nada más dijo una. Pisando calor. Es muy fuerte. Es muy fuerte esa pregunta. Es muy fuerte. Como tú dijiste cuatro en la pregunta que te tocó a ti, déjame una y entonces ahí está. O di la otra. Di otra, di otra. En serio. Ay, santo. Es que yo no me acuerdo. Son tantas mentiras. No, ay, no. ¿Cómo tú crees? No. No, porque tampoco es así, ¿verdad? Que me duele la cabeza y no quiero salir, no sé. ¿A tu novio? Ay, pero eso es un caso hipotético. Como que tú... En relaciones anteriores. Dios mío, pobre muchacho. ¿San Jaime? Ay, no sé. Que me duele la cabeza. En tu casa, ay, Dios feliz. Mío, pero la vieja confiable. Sí, no, así no. Pero soy yo y te digo, ay, mi amor, yo te es llevo. Es que tú no yo sabes. Yo llevo un analgésico, un calmante. Hoy es el ahora día. Mismo. Hoy es por el favor. Día, porque por algo te yo... preparo un tececito para que no te. Para que puede ser que eso sea sí. Inicio de algo más grande. Sigue fluyendo, Jaime. Claro. Sigue fluyendo. ¿Qué otra cosita? Yo encomendé. Y ella feliz. Qué feliz, pero esos son casos anteriores. Sí, pero en ese caso anterior había alguien que tú le mentiste. No, él no se acuerda. Ahora. Yo o sea, meto la mano en fuego por esos muchachos. Pero que tú ni lo conoces. No, no importa.
yo meto la mano en fuego. Fueron víctimas tuyas. Señores, antes de yo venir para acá, para hacer este programa, de verdad, yo le encomendé el programa al señor como hago todos los domingos. ¿Te escuchó? Yo creo que no. Yo creo que este domingo él no me escuchó porque oye la pregunta para cerrar este segmento. Ay, suerte que a ella. ¿Cómo a mí? Yo hablé de las tres mentiras a los dos. Ponte adelante, ay, Dios. Ay, vamos a orar igual. Pero hay una pregunta, me están gustando. Sí, pero ya tenemos. Menciona tres políticos que estén privados de libertad que tú consideres que están acusados injustamente. Yo no soy ministerio público ni soy juez. ¿Qué yo te puedo decir? Pues están en medida de coerción. Ajá. Por ejemplo. Están en coerción. Sabemos que están en coerción. Eso lo sabemos todos. La pregunta no es si están en coerción o en coerción. La pregunta es, ¿cuáles tú entiendes de los que están en medida de coerción, de los que tienen medidas de coerción, cuáles tú entiendes que están injustamente o que tienen injustamente una medida de coerción? No. Yo lo que creo es que deben de cumplir su medida de coerción. Pues ya. Claro. Señores, vámonos a una pausa comercial y regresamos con más. ¿Y hay más? De Cero Expuesto. ¡No! ¡Jaime! Gracias a ti por acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo estaba asustado. Lo hemos pasado demasiado bien contigo. Asustado, señores. Estaba yo, se más preguntas. No, Pani se queda con nosotros. Quédese tras la pausa.